noches. Bueno, última entrevista para Canal 3, después de 23 años, ¿qué queda esta noche? Decir gracias. Lo que pasa es que la Jessica usa las palabras mágicas, la última, y me parte al medio, pero gracias, gracias a Rollito, se lo dije a la comunidad, pero la comunidad de la parroquia es más grande, gracias a aquellos que tal vez no pensamos igual, no profesamos la fe completa, pero que me han ayudado con su testimonio a construir y poner el granito de arena todos los días para la ciudad. Así que, ya que me dan la posibilidad, llegar a aquellos a los que no les pude decir hoy, pero a todos gracias. Y también un pedir perdón, Jessy, porque muchas veces el testimonio no es bueno, uno no ama como debería a todos, y también a todos también le pido ese perdón, especialmente a aquellos a quienes uno a veces después deja de ver o quedan a la distancia. Así que gracias por esta oportunidad en la última nota, como acaban de decir. Después de 23 años se va a una nueva comunidad, pero Rollito suponemos que va a quedar siempre en su recuerdo y en su corazón. Creo que es imposible borrarlo, imposible que se borre tanto cariño de la gente en este momento. Gracias, padre, que sea hermoso el camino a seguir. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Canal 3, porque han estado siempre. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y los quiero muchísimo.